1911, el Imperio Celeste fue sacudido por una revolución que desembocó en el establecimiento de la República encabezada por Sun Yat-sen. Lo que siguió fueron 3 décadas de caos causado por numerosos y graves disturbios políticos internos. Un clima político tóxico que alimentó los apetitos territoriales del belicoso vecino japonés. Con la abolición del imperio comienza el terrible periodo de los señores de la guerra, marcado por el deseo de los principales generales y señores con fuerza militar chinos de establecer su soberanía sobre los territorios que controlaban y más allá. De hecho, las regiones del norte de China escapaban al gobierno republicano del Kuomintang, que intentaba recuperar por la fuerza las regiones ajenas a su control. Ante este contexto de casi anarquía, no es fácil elaborar la lista de materiales alineados por uno y por otros, pero podemos certificar que cada señor de la guerra podía acceder al viejo mercado del contrabando de armas y al clásico recurso del tuneado de camiones, que acababan siendo transformados en vehículos blindados improvisados. Por ejemplo, el mariscal Zhang Zuolin, quien reinó en la provincia de Manchuria, adquirió 30 unidades del Renault FT rusos durante los años 1924 y 1925, después de su asesinato por los japoneses en 1928 y la adhesión de su hijo al gobierno legal. Estos carros de combate son devueltos al ejército regular. Los chinos, además, compraron otros 36 ejemplares a Francia y a Polonia. Aprovecho la emisión de este vídeo para invitaros a formar parte del grupo de Telegram del canal Hijos de Cronos. Ahí podréis estar informados de los nuevos vídeos y además tendréis material extra a vuestra disposición, sin la censura habitual de la plataforma y su habitual interpretación de la libertad. Podéis ir a la cabecera del canal, como os indico en la imagen, y allí encontraréis el acceso al grupo. Bien, seguimos con el vídeo. Este clima de guerra civil, que tomó un cariz aún más dramático tras la brutal escisión entre el Kuomintang y el Partido Comunista en el año 1927, favoreció las ambiciones continentales de Japón, que aprovechó el debilitamiento de China para invadir en 1931 Manchuria, que desde entonces pasó a ser un estado clientelar al que se le llamó Manchukuo. Inmerso en una terrible guerra con los comunistas, el presidente Chiang Kai-shek no tiene más remedio que ceder ante los hechos consumados. De hecho, la prioridad del líder del Kuomintang no es tanto expulsar a los japoneses de Manchuria como derrotar a las guerrillas de Mao Zedong. Chiang Kai-shek dedicó importantes recursos, ya que la República China adquirió numerosos vehículos blindados entre los años 1920 y 1930. Su principal proveedor era entonces Gran Bretaña, que acordó venderle 24 tanquetas Carden Joy Mark VI en 1929. Entre enero y marzo de 1932, los incidentes armados provocados por la guarnición de la concesión japonesa de Shanghái, que agravaron aún más las relaciones entre Nankín y Tokio, convencieron a Chiang Kai-shek de acelerar el proceso de mecanización de su ejército. Una vez más, se dirigió a Londres y compró 29 carros de combate Vickers Carden Joy Mark I en el año 1935. Al año siguiente fue aún una época de ventas más prolífica, ya que China obtuvo la entrega de otras 29 tanquetas Carden Joy Mark VI, 4 carros de combate ligeros Carden Joy M-1936, así como 16 carros de combate medianos Vickers 6 toneladas Mark E tipo A y 4 Vickers 6 toneladas Mark F. Al mismo tiempo se adquirieron 20 tanquetas Fiat Ansaldo CV-33. Durante 1937, la orientación claramente anticomunista del régimen de Chiang Kai-shek le permitió iniciar un acercamiento con la Alemania nacionalsocialista, que le envió asesores militares y le vendió 10 carros de combate Panzer I modelo A, así como vehículos blindados SDKFZ 221 y 222. Pero a mediados de año, un acontecimiento importante sacudiría las cosas. En julio, el ejército japonés invadió China. El ejército nacionalista y la guerrilla comunista dejaron de lado sus diferencias para volver a unirse contra el invasor nipón. En ese momento el ejército chino desplegó 3 unidades blindadas, el primer batallón, con 32 carros de combate Vickers de tipo diferente, el segundo batallón, con 20 Vickers de 6 toneladas y 4 Carden Joy Mark VI, y el tercer batallón, con 10 Panzer I y 20 CV-33, y los angulosos automóviles blindados SDKFZ-221 y SDKFZ-222. Las 3 unidades acabaron aniquiladas por los japoneses durante las batallas de Shanghái y Nankín. A esta debacle de las fuerzas acorazadas chinas hemos de sumar el hecho de que, en virtud de los pactos germano-japoneses,
Tokio solicitó y obtuvo de Berlín la retirada de sus asesores militares en el año 1938. Afortunadamente, esa especie de unión sagrada temporal decretada entre nacionalistas y comunistas permitió a las tropas chinas beneficiarse de la ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, deseoso de frustrar los planes del Japón, con el que compartía disputas en la frontera con Mongolia. Stalin envió cientos de asesores del Ejército Rojo a China y entregó 88 carros de combate T-26 modelo 1933, que permitió formar el primer regimiento soviético, la que tiempo después sería la única división acorazada de todo el ejército chino, así como alrededor de 50 vehículos blindados BA-6 y BA-20. Se trató de una unidad competente. De hecho, la 200 División infligió un duro golpe al ejército nipón durante la batalla del paso Kunlun, durante el invierno de 1939 a 1940. Desafortunadamente, las presiones ejercidas por el Tercer Reich para que Japón y la URSS firmasen un pacto de no agresión supuso también la interrupción de toda la ayuda militar soviética a China. El Imperio Celeste acudió entonces al único país que nunca había dejado de apoyarla diplomáticamente, los Estados Unidos. Asustada por la arrolladora maquinaria de guerra japonesa, la administración Roosevelt proporcionó a Chiang Kai-shek 36 vehículos de exploración M3A1 en el marco de préstamo y arriendo, el famoso Lend-Lease, a partir de octubre del año 1941. Pero después del ataque de Pearl Harbor, estas entregas se intensificaron y el ejército estadounidense transportó a través de la India 35 M4 Sherman, 48 M3A3 y M5A1 Stuart y otros 233 carros de combate ligeros M24 Chaffee a China. Esos carros de combate, superiores a todos los equipados por el ejército japonés, contribuyeron a la victoria aliada en Asia, frenando las ofensivas japonesas en China y en Birmania hasta 1945. Y hasta aquí el vídeo sobre los vehículos blindados chinos entre los años 1924 y 1945. Ahora sí, trabajando en el siguiente vídeo, que la verdad es bastante peculiar. A ver cómo cae.